Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecer la invitación para participar al SIA. Gracias a Rosa y gracias a Juan por haberme invitado. Yo también, como Pilar Marcos, es la primera vez que estoy en un SIA y que participo también de forma online. Y ha sido una experiencia, la verdad, es que muy fundante, muy intensa y de mucho aprendizaje. Bueno, soy médico de familia, trabajo desde este lunes en el Centro de Salud de la Jota del Servicio Aragonés de Salud. También colaboro con la Universidad de Zaragoza en formar en aprendizaje y mejora del razonamiento clínico a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de medicina. Y como declaración de conflictos de intereses, pues bueno, que soy la secretaria de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la coordinadora del Grupo de Seguridad del Paciente de la Sociedad de Medicina de Familia, y esto me ha llevado a asumir la coordinación del Grupo Mundial de Calidad y Seguridad de la Asociación de Médicos de Familia del Mundo, que se llama WOCA. Entonces, de alguna manera, pues esto también va a condicionar lo que os voy a contar, porque va a ser pues bastante de la realidad, de cómo yo analizo la realidad que vivo, ¿no? Y por eso me parece interesante hacer una precisión sobre el contexto, ¿no? El contexto es aquello en lo que nos movemos y en lo que como médicos de familia ejercemos, ¿no? Y somos el sistema sanitario, el profesional y el paciente. Nosotros hemos tenido una evolución en los últimos años, desde mitad del siglo XX, que ha sido como un progreso acelerado que nos ha llevado a tener en cuenta que la práctica de la medicina solía ser, hasta hace unos 40 años, simple, bastante inefectiva y relativamente segura, concerniente al daño que podíamos provocar al paciente por nuestra atención, ¿no? Pero también era muy compasiva y cercana. Recordamos pues, numerosos cuadros y numerosos libros donde nos hacían esa aproximación del médico de familia, una aproximación muy humana con el paciente. Sin embargo, en estos últimos años se ha acelerado el progreso. Ahora el sistema sanitario es complejo, es efectivo, también un poco despersonalizado, ¿no? De eso hemos oído a los pacientes que lo comentan y comparten. Y también potencialmente más peligroso. De hecho, esta, la de he muerto por un error médico prevenible, fue la portada del British Medical Journal en 2015, ¿no? Y entonces nos planteamos que en este contexto tenemos que brindar una atención a la salud que esté basada en la evidencia científica disponible, por tanto tenemos que aprender a gestionar evidencia, garantizar continuidad e integridad de la atención, centrar en el paciente incluyendo cuidadores y comunidad, y entonces tenemos que aprender a gestionar valores, creencias, todo esto que acabamos de analizar, y también brindar una atención apropiada desde un punto de vista ético, legal y minimizar riesgos. Por tanto, tenemos que, a la vez, hacer esa gestión de riesgos, ¿no? En cada día en nuestras consultas. Por tanto, esto es un médico de familia que trabaja en un sistema sanitario, como hemos descrito, y en el que de toda esta percepción de las organizaciones sanitarias, de las organizaciones científicas, vamos a nuestro centro de salud, ¿no? Este es el centro de salud en el que yo trabajo ahora, la Jota, y cada día en la consulta vemos un número abundante de personas, ¿no? Que acuden con quejas, con problemas de salud, ¿no? Bueno, con quejas, vamos a dejarlo así, porque gracias a la percepción del documental de la fibromialgia, son quejas que a veces podemos identificarlas como patología de salud o como resolver situaciones, valores que ayudamos a madurar al paciente para afrontar la vida de otra manera, ¿no? Nosotros cuando entendemos que estamos en la consulta, es una consulta en la que el que entra tiene una relación de confianza y, como decía Vicente antes, pues rápidamente el paciente vincula contigo y te cuenta prácticamente toda su vida en cuanto a preguntas, ¿no? El paciente viene con sus valores, sus sentimientos, sus creencias, también con su salud, enfermedad, familia y trabajo, pero el profesional también. Nosotros nos hemos formado con valores profesionales, pero tenemos nuestras vivencias y creencias que nos hacen madurar con el tiempo, pero analizamos la salud desde un concepto fundamentalmente patológico, ¿no? Y en esta situación, en esta mesa, nos sentamos con un conjunto de valores, pensamientos y hábitos que tenemos como individuos y con esos nos movemos, y es nuestro razonamiento moral, que es la competencia de tomar decisiones basadas en los valores, en esas creencias, que guía al paciente en su camino, pero que nosotros tratamos de vincularlo a través de nuestro profesionalismo con unos valores que tratamos de poner en consulta, como son los valores de la ética médica, ¿no? El principio de no maleficencia, de que todas las personas merecen la misma consideración, el paciente tiene derecho a decidir y también procurar el mayor beneficio posible respetando sus propios valores. Esto es
lo que nosotros nos comprometemos y con la carga con la que llegamos a la consulta. Y la tratamos de promocionar a lo largo del tiempo, desarrollando nuestro profesionalismo, pero la práctica clínica de cada día nos lleva a, en un contexto con poco tiempo, si pregunto no acabo, otro día, ¿dónde lo apunto? Pues empezamos a compartir la entrevista clínica, ¿no? Compartimos el problema de salud, insistimos al paciente en que facilitar la comunicación, en algo más que desea compartir, y transmitimos que tomamos decisiones con lo que el paciente nos cuenta, ¿no? De ahí, cuando hablaba Ana Porroche antes de las preguntas correctas, es decir, si nosotros sabemos escuchar y el paciente nos cuenta adecuadamente, pues tomaremos decisiones más apropiadas que si no sabemos escuchar, interpretamos rápidamente lo que nos dice, ¿no? Y entonces nuestra cabeza se pone en acción. Empezamos a pasar diagnósticos, a pensar en exploraciones, a pensar en pruebas, si lo derivo, no lo derivo, si espero, no espero, demoras, pongo medicación, no ha venido acompañada, vive con su pareja que también es mayor, y surgen entre todo esto una serie de dilemas que vamos a ir resolviendo, porque finalmente, después de la consulta, queremos llegar a tomar unas decisiones, ¿no? Unas decisiones que será llegar, por un lado, a un diagnóstico aceptable que nos permita seguir avanzando o bien observar y volvernos a ver, ¿no? Sobre esto nos han entrenado mucho, bueno, y de hecho lo hacemos en la universidad, ¿no? Tratamos de producir un modelo universal de razonamiento en el que, a través de signos o síntomas, vamos definiendo unos patrones para darle una explicación lo más lógica posible dentro de la fisiopatología al paciente, ¿no? Por tanto, lo que hacemos en la universidad para conseguir que los profesionales en la consulta de atención primaria tengan buenos resultados de cara a resolver los problemas de salud de los pacientes es trabajar fundamentalmente ese proceso de pensamiento y toma de decisiones que permita a ese médico resolver de forma eficiente el problema de salud, que es lo que hemos ido buscando en la consulta, ¿no? Por tanto, la situación en la que estamos ahora es, por un lado, un profesional médico que trata de promocionar y de mejorar su razonamiento clínico, que es la guía del profesional para formular juicios diagnósticos, y por otro lado, un paciente que fundamentalmente va con una guía personal de cómo actuar en la vida y de cómo desenvolverse y con eso también mejorar su estado de salud. Nosotros desde el profesionalismo de la medicina de familia tratamos de decir que nuestra capacidad de razonamiento es nuestra herramienta diagnóstica más potente, y por eso tratamos de ver esos problemas de salud, esa enfermedad, aprendiéndola poco a poco, ¿no? Tenemos, conseguir una buena práctica no es fácil, y aprendemos a mirar la realidad con patrones sencillos, ¿no? Uno aprende, pues, a mirar la enfermedad, en este caso la vamos a llamar vaca, viendo unos ejemplos muy sencillos, luego conseguimos identificarla en situaciones difíciles para finalmente identificar la enfermedad y los problemas de salud en la realidad, ¿no? Y para eso nos entrenamos tiempo y tiempo. Investigamos también que aquellas maneras de hacerlo mejor es, pues, cambiando los currículum de medicina, tratando de analizar la teoría con la práctica al mismo tiempo, estudiar cómo organizamos los conocimientos y vincular cuanto antes conocimiento y experiencia para ser eficientes y efectivos, ¿no? Es verdad que cada uno tenemos que hacer esa labor de forma individual, porque depende de nuestra especialidad y depende de todo aquello que hemos aprendido, y que también nos quedan cosas que no hemos resuelto, ¿no? No hemos resuelto cómo profundizar en aspectos de cómo cambiar un diagnóstico que no ha ido bien en un momento determinado a partir de determinados signos o síntomas que nuevamente manifiesta el paciente. Pero eso es la teoría, y es en lo que nos estamos entrenando cuando formamos a los profesionales. Pero empezamos a visitar pacientes, a explorar pruebas, y desde la perspectiva de cada paciente tratamos de que se sientan atendidos, ¿no? Vamos a ir siguiendo un ejemplo para poder meternos en la dinámica de la consulta. Juan tiene 50 años, acude para hablar de cambios en los estilos de vida, ha estado en la revisión de la empresa, le han dicho que tiene mala tensión, que tenemos que revisar la glucemia, que tenemos que trabajar su perfil de colesterol, y además fuma. Pero al mismo tiempo está preocupado porque ha cumplido 50 años, han empezado a aparecer, entre lo que dice, enfermedades, y pensando en todo esto, pues apenas no ha dormido, ¿no? Además,
Su padre falleció de un infarto a la misma edad y el vecino le acaban de hacer una biopsia de próstata por un cáncer, ¿no? Nosotros, en lugar de analizar a Juan, empezamos a desarrollar nuestras redes semánticas, que es analizar el lenguaje espontáneo del paciente y traducirlo a significado clínico. Nos centramos en signos y síntomas, pero nos descentramos de la persona, ¿no? Hablamos con nuestros compañeros, acabo de ver un paciente que probablemente tiene un síndrome metabólico que quiero tratar y deja de ser Juan poco a poco, ¿no? Y a esto nos ayudan, porque nos ayudan todos los que han investigado el razonamiento clínico y por eso conseguimos hacer unos buenos diagnósticos. Bien, porque el caso nos recuerda a otros casos anteriores, que es los modelos no analíticos o por modelos analíticos a partir de signos o síntomas, ¿no? Y como somos muy eficientes, utilizamos los dos modelos, el modelo no analítico y el modelo analítico, y aplicamos nuestros propios guiones de razonamiento clínico, ¿no? Que son los scripts, script de un diagnóstico de un infarto, de una investigación de una perinefritis o de tratamiento. Y esto lo vamos haciendo desde que empezamos la universidad, luego en la residencia y después ya cuando somos adjuntos expertos, que en 5 minutos somos capaces de diagnosticar bastantes síndromes o problemas de salud a los que llamamos un diabético, un infarto y dejan de ser Juan, dejan de ser Pedro, dejan de ser María. Pero hablamos con el paciente y le explicamos que nosotros tenemos nuestro método razonal, nuestras guías, y que nuestras guías nos dicen, bueno, que de entrada podemos trabajar el estilo de vida, pero el paciente que vive en una vida agobiada no tiene tiempo para reflexionar y quiere resolver, porque le acucia su miedo, le acucia el miedo y decide que sí, que él quiere empezar a tomar tratamiento para la tensión, para el colesterol y para la diabetes, que en realidad lo que quiere es que le quiten el miedo, ¿no? Y con esas pastillas pretende que se lo quiten, pero nosotros intentamos reflexionar porque todo esto nos puede llevar a asumir determinados riesgos, ¿no? Tomamos decisiones médicas, las aplicamos, pero pueden producir errores, ¿no? Muchos estudios nos han recordado que aunque nosotros tratamos de primero no hacer daño, si tomamos decisiones presionados por todo el cientificismo que aplicamos en nuestra práctica, podemos generar daño a los pacientes, ¿no? Y tratamos de no hacerlo, pero en este caso concreto de Juan nos podremos encontrar en una de las estadísticas, ¿no? De reconocer que la tercera causa de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos está relacionada con el error médico, sobre todo en la utilización de medicaciones, ¿no? Ahí es nuestra próxima frontera, ¿no? Tratamos de analizarlo también con las decisiones que tomamos en consulta y el paciente acude al mes, ¿no? Acude al mes con su propio razonamiento moral y su propia reflexión y nos dice, así no puedo vivir. He empezado el tratamiento de la tensión y me produce problemas de erección. He empezado el tratamiento del colesterol y me produce mialgias. He empezado el tratamiento de la diabetes y tengo prácticamente incontinencia fecal. Tengo muchísimas diarreas, ¿no? Y entonces empezamos a incluir los valores y las creencias, ¿no? Porque la longitudinalidad nos da esa perspectiva, ¿no? Nos permite hablar, compartir valores y empezar a crear, ¿no? Estamos con nuestro razonamiento clínico, nuestro razonamiento moral, analizando en ese proceso de encuentro un crecimiento en los valores, ¿no? Porque con el tiempo, con la edad, con la experiencia, con el desarrollo y la reflexión, conseguimos llegar a hacer que nuestras personas, nuestros pacientes y nosotros mismos, en ese vínculo, maduramos e identifiquemos los valores que nos llevan a decidir que voy a hacer un cambio de estilo de vida en vez de a tomar una medicación, ¿no? Entonces, esta tarea fundamental la empezó a hacer desde el 2005 la Unidad de Salud Mental del Reino Unido y nos propuso atención primaria, tratar de trabajar con una atención primaria basada en valores, en un razonamiento moral, ¿no? Y nos daba algunas claves que estaban en la línea de que todas las decisiones se sostienen en dos pies, que es el paciente. Y entonces Juan vuelve a la consulta programada, ¿no? Hablamos para ayudarle a poder iniciar un cambio en sus hábitos de vida, a dejar el tratamiento de la hipertensión, a perder peso, a hacer ejercicio, a comer sin sal, a vigilar la dieta. Pero todo esto que conseguimos practicar después de que llevamos un tiempo experimentando como médicos de familia, nos damos cuenta que no lo tenemos integrado cuando empezamos a formar a los estudiantes, ¿no? Este estudio de PLOS Medicine de 2016 nos dice esto, que conforme vamos evolucionando nuestra capacidad de razonamiento clínico, va disminuyendo nuestra capacidad de razonamiento moral.
nos desprendemos del paciente en el sentido integral, ¿no? Por tanto, tenemos ahí un reto para trabajar, ¿no? Tenemos un reto porque es más fácil formar en habilidades y conocimientos que formar en actitudes, valores, rasgos y motivos, ¿no? Y eso es una competencia fundamental para conseguir que el paciente, con los valores que les guían, llegue a obtener el mejor resultado de salud. Y no solo a base de pastillas, aunque en algunos casos también. Por tanto, tenemos que trabajar con esa EDME, que es la medicina basada en evidencias, con este laboratorio de éticas y valores, para conseguir que en nuestro círculo de aprendizaje y de nuestro método de trabajo incluyamos también esas preguntas, esos matices que nos ayuden a guiar, a ayudar al paciente a guiarle en la vida y a ir resolviendo los problemas de salud de la mejor manera y más segura posible, ¿no? ¿Y qué dificultades tenemos para poderlo hacer? Pues como hemos dicho antes, ¿no? La elevada presión asistencial, la alta rotación de profesionales. Yo cuando veía antes a Vicente que decía pues, que él tenía una consulta monográfica para poder abordar a los pacientes, ¿no? Yo trabajo de tardes ahora, ayer trabajé de 1 a 8 y vi 50 pacientes. Vale, entonces resulta complicado. De todas maneras, transmitimos más de lo que pensamos, ¿no? Podemos dar la mano, podemos preguntar qué tal está, aunque solo sea sonreír, pero bueno, tenemos dificultades, ¿no? Pero podemos acelerar también nuestro entrenamiento desde el principio, ¿no? Podemos tomar conciencia de la situación, aprender a razonar con lo que se llaman serious games o role playing, desarrollar habilidades de comunicación para que esto sea algo espontáneo, ¿no? Sí que se nos insiste mucho que en los equipos de atención primaria la percepción del razonamiento moral se puede aplicar en equipo, es decir, lo que yo puedo percibir puede ser diferente al de la enfermera, puede ser diferente a la de la trabajadora social. Y de alguna manera ese compartir sobre el paciente nos ayuda a integrar esos valores y a conseguir sus logros, ¿no? A conseguir que una paciente con fibromialgia pueda tener un mejor control del dolor, que un paciente con un síndrome metabólico pueda alcanzar las metas de reducir el peso, reducir la sal en la comida, llevar una vida que le permita encontrarse mejor y sobre todo no evolucionar a peor. Y uno de los puntos críticos dentro de todos los análisis que se ha hecho en la toma de decisiones en consulta desde el punto de vista del razonamiento clínico y desde el punto de vista de tener un diagnóstico seguro es el collective mindfulness, que viene a ser la atención plena centrada del paciente desde todos los profesionales del equipo de atención primaria, ¿no? Por tanto, yo creo que estas propuestas que nos hacen desde el Reino Unido, sobre todo que han trabajado en los equipos de salud mental, pueden ser útiles para nosotros, ¿no? Igualmente que, como hemos dicho antes, para mejorar el razonamiento clínico con el razonamiento moral, la formación tiene que estar desde la base, ¿no? Discutir casos, formar a los tutores para que podamos transmitir ese valor, esa forma de hacer, esa competencia que permita a los estudiantes y a los residentes verse en otro nivel más personal para poder abordar al paciente, ¿no? Un paciente que, como decía Jesús Palacio ayer, pues lo tenemos a lo largo de toda la vida, ¿no? Nosotros acompañamos el viaje del paciente en el sistema sanitario a lo largo de su vida y eso es un elemento de ventaja, ¿no? Y en el fondo todos estamos hablando de lo mismo, porque los profesionales hablamos de valores cuando queremos transmitir un profesionalismo asistencial. El sistema sanitario habla de calidad asistencial, que es como poner al paciente en el centro. Y los pacientes hablan de sus valores y de su seguridad, ¿no? Surgen nuevos horizontes y esto es un artículo de este año, de 2018, en el que habla de la psicología de la toma de decisiones, las implicaciones en el uso de la medicación, porque habla de que muchas veces, a pesar de estar formados, tomamos decisiones irracionales, ¿no? Y volvemos a la consulta, porque nuestras decisiones tratamos de sistematizarlas, pero esa irracionalidad la podemos construir, ¿no? La podemos construir con el contacto, abriendo los ojos y escuchando. Esto es mi último día de consulta en el pueblo que estaba antes trabajando, ¿no? En el que espontáneamente, cuando dijeron por el bando que era mi último día, vinieron las mujeres y decidieron hacerse una foto conmigo y lo único que me decían era que lo más importante que yo había aportado al pueblo era la escucha, ¿no? El escucharles, que muchas de esas consultas sagradas que hablábamos eran así. Pues nada.
Mensaje recibido. Creo que solo por decir una última palabra, que a pesar de estos análisis que hagamos, yo creo que sí que el sistema nos tiene que facilitar recursos, ¿no?, para hacer las cosas de forma consciente y eficiente, porque no podemos ser supermédicos de familia, ¿no? No vaya a ser que acabemos todos con fibromialgia. Gracias. Está abierto para preguntas. De otra manera, si no hay preguntas, yo quiero hacer. Ah, muy bien, allí. Hola, buenas. Yo soy Bea, soy enfermera familiar y comunitaria. Me ha gustado mucho tu presentación. Ya estaba ahí con una idea que me estaba. Y digo, no me lo puedo callar, hasta que al final has dicho la palabra para mí clave: el equipo. El equipo. Y otra vez el equipo. Se habla mucho aquí, la mayoría sois médicos, residentes médicos, médicos de familia. Está bien y todo esto es súper enriquecedor, ¿no? Pero que hay más equipo, que hay más equipo. Y que si un profesional no puede solo, que hay un equipo detrás y que tiene que estar. Y que si por tiempo, por todo lo malo que hay en la consulta, no puedo o no soy capaz, que igual el de al lado puede, o que igual el de al lado tiene algo que complementa, ¿no? Ya no solo como enfermera, sino todo el equipo. Que muchas veces parece que se olvida, y no hay que centrar la atención la atención primaria o la atención al usuario en la medicina, que hay más disciplinas. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la experiencia de los pueblos pequeños, que estás un médico y una enfermera solo y que a veces pues tienes muchos pacientes entre varios pueblos, la percepción de la enfermera es fundamental, ¿no? Porque los pacientes pues van a controles, hablan, comentan, y entonces la enfermera te aporta pues un poco las vivencias que están teniendo, pues yo creo que tienes que hablar con esta persona porque ha estado comentando que tiene problemas en la familia o que el marido pues ha estado ingresado mucho tiempo y está sobrepasada como cuidadora. Entonces, entre las dos podemos hacer un acompañamiento, desde luego solo no se puede. De todas maneras, Bea, los seminarios tienen 38 ediciones y los satélites tienen 10 ediciones, aproximadamente han pasado 110 ponentes. Solo ha habido una estudiante de enfermería. No hay rechazo ninguno, está siempre abierto, pueden venir las enfermeras, pero hay que venir. Claro, uno puede reivindicar que es muy importante, pero tiene que reivindicarlo con hechos, con práctica, con estudiantes de enfermería no se presentan para ser ponentes de. Lo cual lamentamos muchísimo, ¿eh? O sea, nos duele. Lo siguiente que quería comentar, pero además el estudio lo está haciendo Sergio Minué en España. Los médicos diagnostican en segundos, y además diagnostican bien. Así que le pidió en el estudio que el primer diagnóstico que le venía a la cabeza lo apuntaba en los primeros segundos y después se veía a largo plazo cuál era el diagnóstico final al cabo, a veces de meses. Acertaban casi plenamente, con una increíble facilidad. Lo siguiente es, sí, para el contrato programa. El contrato programa puede cambiar la historia clínica electrónica y hacer un poquito lo que hacían ya hace 20 años y siguen haciendo en Suecia. Y es que el médico ni la enfermera, ni nadie escribe en el ordenador, sencillamente dicta. Y eso permitiría además que. ¿Dónde está Vicente? Eso permitiría además que el paciente supiese lo que estás diciendo. Así que cuando se termina la consulta tienes 30 segundos en la que dictas lo que quieres que se ponga en la historia. Y automáticamente lo implica o alguien lo pasa. Y delante del paciente dices, paciente que consulta por diarrea, fundamentalmente por lo que comió anoche que estuvo en casa de la suegra. Recomiendo que no haga nada. Y ya está. Y, eso, y el paciente dice, estoy de acuerdo, eso es lo que hay que poner. Vale, pues esto se puede pedir en los contratos programas. Y para terminar, bueno, claro, también en docencia se pueden hacer cosas muy distintas. Sí, es importantísimo la unión a la experiencia. En la Universidad de Maastricht, probablemente la que yo recomendaría que hicieras Erasmus y no recomiendan, que está en el sur de Holanda, el estudiante de primera de medicina se le asigna a un médico general como tutor, que es el que le guía, como tutor. Entonces va al hospital, como yo recomiendo, va al hospital al FOB,
ve las cosas raras, la mujer barbuda, en fin, pero en la consulta del médico general ve a niños que crecen sanos. Porque si no, tenemos una imagen patológica de la salud. Y para terminar, lo que nos enseñan a hacer es transformar lo subjetivo del paciente en lo subjetivo del médico. Pero nos hacen creer que lo subjetivo del médico y de la ciencia es objetivo. No hay nada objetivo en la especie humana porque no somos objetos. Así que lo único que cambiamos es el sujeto. Y deshumanizamos al paciente a convertirnos nosotros en el sujeto importante. Perdón por la expresión. En la Universidad de Nijmegen, que está muy cerca, donde yo estuve también de Erasmus de profesores, la primera asignatura de medicina era, ¿dónde era aquí? El arte de la medicina, y la daban también los médicos de familia. Hola, yo soy Sofía, soy residente de tercer año aquí en Zaragoza, en el Centro de Salud de San Pablo. Y bueno, quería compartir con vosotros como unas reflexiones o preguntas que yo me hago por ver si alguno tiene alguna respuesta. Y es, un médico o un sanitario que no tenga estos valores de base, que no tenga esta educación, esta moral, ¿la puede aprender? O si no la ves en tu tutor y solo ves una manera, no hablo solo de atender a tu madre, si tú no ves una manera de hacer las cosas, tú luego lo puedes reproducir. O sea, me refiero, porque hay compañeros que igual quieren hacer las cosas de una manera, pero su tutor, no es que le regañe, pero si él no las hace así, o claro, se siente también un poco mal. Y luego, por ejemplo, nuestra experiencia en la unidad docente es que este tipo de enseñanzas, de valores, pero yo creo que es a nivel de todas, en el resto de especialidades los compañeros si pueden se escaquean y al fin y al cabo a comunicación asistencial, ética, este tipo de cuestiones que no son solo lo clínico o de técnicas, al final el resto de compañeros es como que pasan, que les da un poco igual, al final estamos siempre los mismos, los de familia, pediatría y esto es algo que también te llevo pensando un poco pues desde ayer, también con los relatos de pacientes y con otras cosas que digo, yo no sé si vamos, es que creo que también tiene mucho que ver cómo es una persona ya antes de empezar la carrera. Y entonces no sé yo si se puede cambiar. A ver, cambiar sí que se puede cambiar. O sea, igual que Vicente hablaba de la educación en valores positivos, ¿no? Pues también nosotros podemos educar, ¿no? En primer lugar, lo que te refieres hacia los tutores, pues efectivamente es el currículum tapado, ¿no? Los valores que transmitimos por debajo, ¿no? Y eso efectivamente sí que se plasma en numerosos estudios, ¿no? Que se transmite más cuando actúas que con lo que dices, ¿no? De cara a que el estilo, pues por ejemplo, entre tutor y residente, pues no pueda cuadrar o que tengas iniciativas para ampliar, ¿no? Lo que decía Juan de rotaciones en otros sitios o de conocer otras perspectivas, yo creo que es fundamental. Sí que en algunas universidades incluso se ha planteado que para el acceso de los estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina se hacen una serie de tests en las que se evalúan valores y conocimientos, ¿no? Y luego se les asigna desde entrada, como decía, en la Universidad de Maastricht y en otras universidades, un tutor de medicina de familia desde el día 1, ¿no? De tal manera que puedas ir poniéndote metas de cara a ir alcanzando una visión integral del paciente, pero en la consulta del día a día, ¿no? O sea, qué métodos tenemos, ¿no? Lo importante es estar convencido. Tienes la última pregunta. Bien, hola, buenos días. Me presento, me llamo Ana Sáenz Benito, soy farmacéutica, estoy aquí acompañada de estudiantes de farmacia. Soy profesora y bueno, quería dar la enhorabuena por la. Me ha encantado tu presentación. Y tengo tantas cosas que decirte que no me van a dejar, entonces luego si acaso te diré más, ¿vale? Lo primero, darte la bienvenida al barrio porque yo trabajo en la Jota, ¿vale? Entonces soy farmacéutica de la Jota, lo de los 50 pacientes es así y tremendo la cuestión asistencial que hay en el centro, ¿vale? A ver, te voy a decir lo más importante que me viene. Lo primero, el tema de actitudes, valores, etcétera, que nosotros lo transmitimos a nuestros alumnos, ¿vale? El modelo de decisiones compartidas, todo esto en base a expertos en el medicamento que trabajamos mucho, el tema de la adherencia en los pacientes, ¿vale? Es un caballo de batalla que todos tenéis. Has hablado de los medicamentos como causantes del... No, sigue.
Vale, que luego hablaremos. El tema de la adherencia, desde la oficina de farmacia, fomentar la adherencia. Siempre les digo, tener en cuenta que un paciente que toma medicamentos todos los días tiene mucho mérito, que es muy difícil, que es muy complicado, que a veces no entienden. El tema de los genéricos, los cambios de las cajas, o sea, hay tantas cosas relacionadas con los valores, con las actitudes, con lo que hay alrededor, y que son no cosas, la síntesis de los medicamentos la dominan, pero hay tantas cosas importantes de los medicamentos que tienen que entender el contexto, etcétera, ¿vale? Y es que era lo que tenía que decir, bueno, creo que ya luego hablamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Sara, le queda un minuto. Puedes terminar, Pilar. Bien, yo sí que en primer lugar agradecer todas las aportaciones. Creo que es un tema complejo, ¿no? Cuando preparé la... a petición de Juan y de Rosa la presentación, no era fácil, porque ponerle puertas al campo para traerlo aquí no era sencillo, ¿no? Efectivamente, cuando yo escuchaba antes la presentación de Vicente Pablo, pensaba que desde todas las perspectivas somos dedos que apuntan a la luna, ¿no? Y que la luna de alguna manera es la misma, que es mejorar la relación del médico con el paciente, de los profesionales del equipo de atención primaria con el paciente, para tratar de acompañar al paciente a lo largo de su vida, tratando de reducir los riesgos, de hacer empoderamiento, ¿no? Para que sea, para que asuma su salud y su contexto vital de la manera más saludable posible, ¿no? Yo creo que ese es el reto, entre vincular nuestra capacidad de razonamiento clínico con la del razonamiento moral, que también puede partir de nosotros, pero que el paciente viene con sus valores y sus guías y le vamos a acompañar en ese proceso, ¿no? También en los momentos de conflicto no me ha dado tiempo de precisar bien las recomendaciones del Royal College, pero decía que los valores de los pacientes se evidencian cuando están en conflicto, cuando chocan con los nuestros, pero muchas veces no los ponemos sobre la mesa cuando no hay conflicto, ¿no? Y eso también ayuda a mejorar la confianza y a tomar decisiones compartidas con el profesional, ¿no? Entonces, que no solo vayamos a los valores en conflicto, sino que pongamos sobre la mesa. Y esos valores pueden cambiar. Una recomendación es que yo en la hoja de evolución del paciente, cuando los veo, como sus valores van cambiando con su vida, pues sí que los voy poniendo, ¿no? Porque si llegas a estar mucho tiempo con ellos, el proceso de maduración de la persona se experimenta, ¿no? Y eso va cambiando. Gracias. Me estoy riendo de mí mismo. A ver, Juan... No, me estoy riendo de mí mismo. Juan es humano y se equivoca. Tiene más tiempo, venga. ¡Ay, 10 minutos más! Estoy enloquecido. Te toca. Estoy viejísimo. Lo próximo es la impotencia sexual. Ahí está. ¡Por Dios! Nada más quería hacer una pequeña... perdón, yo soy Asunto, soy residente de Medicina de Familia, cuarto año, y yo solamente quería hacer una reflexión muy pequeña al hilo de lo que ha dicho, la comentaba antes Eva, ¿no es Ana? Vea, perdón. Que todo esto, lo que habéis comentado de la longitud, que se haya hablado de la longitudinalidad, a mí me parece muy importante en lo del equipo, que me parece muy importante... que al igual que se habla de la longitudinalidad, no sé qué es de ayer, pero bueno, también tiene que ver con esto, en medicina creo que es tanto más importante también de enfermería, porque lo que el paciente a lo mejor no te cuenta a ti, se lo cuenta la enfermera en casa, o por ejemplo en nuestro caso que muchas veces la enfermera va al domicilio y nosotros a lo mejor vamos más tarde o no llegamos ahí y dice, ah, mira, pues este paciente tiene estas condiciones, o que a lo mejor se fijan en cosas que nosotros no nos fijamos, y a mí eso me parece muy importante. Yo creo que entre todos es mucho más fácil llegar al total del paciente. Así que eso. Hola, Eduardo, farmacéutico. Me ha parecido muy interesante una diapo que has mostrado, en la que planteabas que había como una especie de contraposición entre la mejora de las habilidades técnicas, ¿no?, médicas, y un poco el entendimiento con el paciente, ¿no? Entonces, a mí yo he pensado un poco en esa visión de... tendríamos un dualismo entre Dr. House, que era un cabronazo que acertaba siempre, pero era un cabronazo con los pacientes, y un poco el acogedor, el entrañable, lo que sea, pero que igual no acierta a la hora de resolver el problema, pues porque no tiene ese dominio científico-técnico, ¿no? Yo creo que hay esa dualidad
cómo se resuelve o cómo o por dónde podría ir. Y luego en este sentido acabo. En este sentido, ostras, qué bien. O sea, estás en la Wonka, ahora hace poco le dieron el premio mundial a médico de familia a una doctora de Valladolid. Es decir, yo creo que la medicina española o mediterránea, si quieres, está aportando algo. Y en ese sentido me da la sensación de que de cara a toda esa medicina basada en el humanismo, y por medicina hablo de enfermería, de farmacia, estoy hablando como sanitarios en general, tenemos mucho que aportar, ¿no? A mí me parece que el médico anglosajón es muy estirado y muy distante con el paciente, ¿no? Y que, no sé, ¿cómo ves tú desde esa clave mundial en la que ahora estás esa aportación mediterránea? Nosotros, por empezar por lo último, una de las frases que comentábamos con Verónica cuando le dieron el premio para que dijera en el pequeño discurso que le dieron era que tener un médico de familia es un factor protector para la salud, ¿no? Y eso fue un lema que lanzamos y que tuvo muy buena acogida, ¿no? Porque efectivamente pues permite ver la visión integral del paciente, también permite observar, permite actuar con prudencia, ¿no? Y eso... para los pacientes es un factor de protección. En el otro punto que planteabas, que era dónde se cruza la línea entre razonamiento clínico y razonamiento moral, ese estudio solo afectaba a estudiantes de medicina, ¿no? Pero luego se ve que conforme va pasando la experiencia va modulando el vector, ¿no? Y va haciendo que el vector vaya buscando su propio equilibrio, ¿no? El reto está en que hay técnicas, ¿no?, de entrenamiento intensivo que permitirían que ese vector al final de la residencia pudiera buscar su propio equilibrio, ¿no? Es indudable que cuanto más experiencia tienes, te permite modular las decisiones de una manera acogiendo la realidad del paciente en el conjunto, ¿no? Pero hay que conseguir que profesionales que acaban y que son más jóvenes con menos experiencia lleguen por una formación intensiva a alcanzar ese equilibrio, ¿no? Que era lo que hablábamos con la compañera antes, y eso sí que se puede hacer, ¿no? Entonces, esas propuestas de trabajar con simulación, con los serious games, no sé si habéis jugado alguna vez, ¿no?, en el que se plantean, pues eso, se llaman serious games porque tratan de abordar realidades concretas de la vida, ¿no?, de cómo tú te ves como médico de familia ante diferentes experiencias que te pueden aparecer, ¿no?, basadas en gente, en profesionales que anteriormente las han vivido y que les han marcado y aportan ese valor a esa formación, ¿no? Hola, soy Jesús Palacio y me dedico a echarle una mano a Pilar Astier en lo que puedo desde hace ya bastante. Trabajar juntos. El asunto de los valores, es muy interesante lo que has dicho, Pilar, respecto a que cuando hay conflicto nos planteamos qué pasa con los valores, pero ojo, que cuando no hay conflicto hay que tener en cuenta los valores del paciente, también, siempre. Pero me voy a referir al conflicto y a lo difícil que es a veces solucionar, a ver si nos puedes orientar algo en este sentido. El que tienes que conjugar en el momento de la visita de 5 o 6 minutos por paciente, los valores del paciente, tus valores y los valores de la organización, que a su vez son dos. Los explícitos, que son propaganda, y los implícitos, los ocultos, que son los que cuentan, los que operan, los que se ponen en el presupuesto. Una pregunta más y contesta Pilar al final, ¿vale? Hola, buenas. Yo soy Cristina, residente en Lleida. Bueno, yo cada vez que escucho hablar de valores, actitudes, y respecto a un comentario que has hecho antes sobre el acceso a la universidad, a mí siempre me entran muchas dudas y tengo muchas preguntas, ¿no?, sobre cómo se podría hacer un acceso a la universidad no solo basándose en un examen teórico, sino en un examen también de actitud, ¿no? Entonces, yo recuerdo entrar a la universidad y que más de un profesor nos dijera: futuros y futuras doctoras, ustedes son los mejores, son la élite de esta sociedad, ¿no? Y claro, yo pensaba, ¿los mejores en qué? ¿En hacer un examen tipo test? ¿En qué exactamente? Porque yo tengo compañeros y no me pondría en sus manos en algunos de ellos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que siempre pienso, lo vería necesario que no solo hubiera un examen mil teórico, no solo hubiera un examen tipo test, sino que hubiera algo más, pero tampoco sabría cómo hacerlo, ¿no?, para no perder la objetividad, que fuera justo, ¿no? Porque yo estoy segura que hay gente por ahí perdida que no es médico porque no le llega la nota, y tenemos un montón de gente inepta, para mí, completamente,
que son médicos. Entonces, bueno, no sé, claro, es muy complejo, ya lo sé, pero a lo mejor alguien tiene una buena idea y se podría aplicar. Gracias. La confluencia de los tipos de gestión, ¿no?, que estamos hablando, la gestión de los valores con el paciente, la gestión de la evidencia, la gestión del sistema sanitario, ¿no?, cómo confluyen. Yo creo que en eso sí que es hay que hacer una toma de decisiones, ¿no?, y irla actualizando progresivamente. Es decir, nosotros tenemos que tener cultura de organización, porque efectivamente el sistema sanitario es un beneficio social y yo tengo que contribuir a sostenerlo. No puedo ir tirarme piedras en contra, porque también va en contra del paciente, y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, que hay determinadas situaciones que te cuestionan tus propios valores y ahí hay que posicionarse, ¿no? Y yo creo que está bien hacer una objeción personal de conciencia frente a esas cosas, ¿no? Y que al mismo tiempo, cuando compartes con los pacientes esa circunstancia y sus circunstancias, no estamos en una sociedad diferente, ¿no? El paciente cuando viene también tiene su propia gestión individual, ¿no? Entonces tenemos que aprender a llevarlo y a saber gestionar esos conflictos en conjunto, ¿no? Y yo creo que esa comunicación y esa longitudinalidad nos dan esa pauta, ¿no? Aunque no es fácil buscar el equilibrio. Y en relación con lo que comentabas de la selección de los médicos, efectivamente eso es un reto que se están planteando. De hecho, se ha hablado en las conferencias de decanos, porque sí que hay varias facultades que están empezando a valorar, ¿no?, si se podría hacer una entrevista y reorientar la decisión del estudiante. Puede que efectivamente no sean directos, ¿no?, sino que simplemente tengan otras inteligencias, ¿no?, pero que la inteligencia más emocional, que es la que se necesita para atender a personas, pues no la tengan tan desarrollada. Casi me abrazan en Twitter porque propuse y sigo proponiendo la lotería. La lotería, el sorteo, se emplea en Holanda sin ninguna diferencia con la selección vocacional ni la selección por notas. Con hechos, empírico. Pero ya lo discutiremos. Tienen la palabra. Muchísimas gracias, ¿eh? Pasamos a hablar. Le dejamos la palabra a Rosa, con la que no soy neutral, porque hace una semana nos presentó a Mercedes y a mí con unas bellísimas palabras que crean un enorme conflicto de interés. Buenos días. Bueno, pues a mí me toca hablar desde la gestión, aunque, bueno, yo llevo desde en la gestión desde el año 2015 y